Hola chicos, hola chicas. Hoy empezamos la clase. Bueno, primero que todo, espero que estéis todos bien. Hoy empezamos la clase con castañuelas. A ver, os explico. ¿Veis? El par de castañuelas. Aquí no se verá muy bien, pero bueno, lo explicaré. Para saber cuál es el macho y cuál es la hembra, tenéis o una rayita o ninguna. Esta se ve que tiene una, ¿lo veis? Y esta no tiene ninguna. Pues la del mayor número de rayitas sería la derecha. Esta sería mi derecha y esta sería mi izquierda. Vale. Las hay que tienen una rayita y dos. Las dos rayitas serían la derecha y una la izquierda. Vale. Sabiendo esto, vamos a aprender a hacer el nudo para las castañuelas, que es muy importante y es muy fácil. Tenemos el rabito largo, corto y este largo. ¿Vale? Pues este largo lo pasaríamos una vez, dos veces y lo pasaríamos por el centro. Apretaríamos y ya tenemos el nudo corredero para hacerlo más corto, más largo o más corto. Apretaríamos bien, tendríamos el nudo corredero, ¿vale? Bueno, pues colocamos la parte del nudo. Va en el dedo pulgar a la parte de dentro. Y el resto del cordón a la parte de fuera. ¿Veis? Esta sería mi izquierda y esta sería mi derecha. ¿Bien? No tiene que estar ni muy sueltas ni muy apretadas para que no haga juego. ¿Veis cómo está de sujeta? Aunque la mueva, vale. Otra cosa muy importante que, claro, dentro de casa, pues vecinos y tal, para que no lo oigan, se pueden poner muchas cosas. Yo, por ejemplo, he cogido un calcetín pequeñito. Entonces lo pongo en una de las dos partes. Se quedaría así. Y así podéis practicar y no hacer ruido. Podéis estar viendo la tele o oyendo la radio y podéis ir practicando la carretilla, ¿vale? Yo no lo pondré para que oigáis los toques, pero podéis hacerlo con un calcetín, con dos coleteros, con dos medias de calcetín, las dobláis igual que los calcetines para que no suenen tanto. Podéis hacerlo con mil cosas y seguro que se os ocurre alguna más, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a colocarnos las castañuelas. ¿Vale? Las colocaríamos bien para poder apretar el nudo, ¿vale? Bueno, otra cosa muy importante para guardarlas. Yo tengo una bufanda de lana, como veis, está partida por la mitad, aquí, y que estén separadas una de la otra. ¿Por qué? Porque como no es el mismo sonido, una a la otra del choque de guardarlas se podrían partir. Entonces he cogido una bufanda o un neceser, algo que tengáis que tengan dos bolsillitos y que esté cerrado para que no se puedan salir. ¿Vale? Esto para guardarlas. Bueno, si tenéis alguna duda más ya me lo decís. Bueno, pues empezamos. La mano derecha harían todos los toques, separando los dedos, 1, 2, 3 y 4. Y la izquierda solo sería el golpe. ¿Bien? ¿Me veis? ¿Vale? Bueno, pues entonces empezaríamos practicando con la carretilla. ¿Qué haríamos? Ca, re, ti, ya, pam. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, pam. 1, 2, 3, 4, pam. ¿Bien? Vale, pues así podríamos hacer diferentes ejercicios que ahora os enseñaré. Podríamos hacer 1, 2, pam. 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 Ahora haríamos 2 y 3. 2, 3, pam. 2, 3, pam. 2, 3, pam.
2, 3, pam. 3 y 4. 3, 4, pam. 3, 4, pam. 3, 4, pam. 3, 4, pam. Ahora haríamos todos seguidos, pero con dos golpes igual. 1, 2, pam. 2, 3, pam. 3, 4, pam. 1, 2, pam. 2, 3, pam. 3, 4, pam. 1, 2, pam. 2, 3, pam. 3, 4, pam. ¿Vale? Ahora podíamos hacer 1 y golpe. 1, pam. 2, pam. 3, pam. 4, pam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así para poder coger agilidad en los dedos, ¿vale? Bueno, pues haríamos dos golpes y uno. 1, 2, pam. 2, 2, pam. 3, 3, pam. 4, pam. 1, pam. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Cogeríamos agilidad. Para coger más rapidez, podríamos hacer 1, 2, 3, 4, pam. Que esto sería carretilla, pam. Carretilla, pam. Carretilla, pam. Y separar bien los dedos. ¿Qué pasa? Que luego, si empezamos así, no va a sonar. Tiene que sonar, tiene que poner los dedos desde la mitad de la castañuela para el final y dejarlo resbalar. Si lo hago aquí, no me sonará. Tengo que hacerlo ahí. Tengo que cubrir casi toda la castañuela, ¿vale? Empezaremos con carretilla seguida. Todo esto lo podéis ir practicando despacio, un poquito más a prisa, mil maneras, ¿vale? Vamos a hacer la carretilla seguida para que veáis cómo se tienen que deslizar los dedos. Una vez cojáis la velocidad. ¿Veis? Muy importante también no hacer así. ¿Vale? La castañuela tiene que respirar. Si lo hacéis así, así no va a sonar. El golpe se os parará para vosotros mismos. Tenéis que respirar y que el ruido, que el sonido de la castañuela se libere para afuera. Entonces, si hago así, con este dedo, con el corazón, el sonido irá para afuera. Si lo hago así, el sonido va para adentro. ¿Veis la diferencia? ¿Veis? Si lo hago así, el sonido va para adentro. Si lo hago así, el sonido va para afuera, ¿vale? Bueno, pues estas son las nociones básicas para quien empiece ahora con las castañuelas y para recordar la gente que ya ha utilizado castañuelas, ¿vale? Espero que os haya gustado y bueno, pues ahora a guardar las castañuelas y hasta el próximo vídeo. Un besito a todos y a todas.